A ver qué nos cuentan. Habremos llegado ya a Venecia, ¿no? O estaremos en proceso. Míralo, estamos ya en Venecia. Serenísima República de Venecia. 1481. Han pasado ya unos añitos desde que empezó toda esta historia, ¿eh? Y aquí estamos, con Leonardo. ¡Oh, Leonardo! Hay una atalaya justo aquí, así que voy a... Leonardo, antes de hablarte, descubramos mundo, descubramos Venecia. A ver, ¿Venecia qué? Supongo que grande, ¿no? Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser ciudad como Florencia, ¿eh? Bastante, bastante grande, ¿eh? Uf, ha habido un hundimiento, ¿eh? Hostia, 20.000 ahí en el cofre. Iremos a visitar el cofre, ¿eh? Iremos a visitar ese cofre, ¿eh? Por supuesto, iremos. Pero bueno, acabamos de llegar a Venecia, ahora mismo toca Venecia. Ahora mismo toca Venecia y ya, bueno. Ya tocará en otro momento otra cosa. Vamos a subir a por la atalaya. Y directos a hablar con nuestro amigo Leonardo da Vinci. Sincronizamos. Viendo Leonardo da Vinci y todo esto, tío. No sé si esto está basado en algo real. Toda esta historia. O parte al menos de esta historia. Es una pregunta que tengo desde hace tiempo. Supongo que el tiempo nos lo dirá. Leonardo. ¿Qué haces? ¿Mester Da Vinci? Sí. Buongiorno, bienvenido, soy Alvise. El señor Donna me ha pedido que le escolte hasta el taller. ¿Está listo? Recorre rápidamente a Venecia con Alvise. Benvenuto. Ah, Venecia. No hay otro lugar tan hermoso, tan estable, ni tan perfecto. Alvise da Vilandino. Venid. Voy a enseñaros sus maravillas. Ah, sí, estoy aquí esperando. El puente de Rialto. Con qué elegancia atraviesa el gran canal. Es un símbolo del orgullo y la unidad de Venecia. Vale, y hay un glifo en alguna parte. Aquí está, San Giacomo de Rialto. La iglesia más antigua de Venecia. ¿No es preciosa? Y el campanario es magnífico. Bueno, si tú lo dices. Venga, venga, queda mucho por ver. Leonardo, no te quedes atrás, ¿eh? Te veo un poco torpe. Ninguna otra ciudad tiene mercados tan grandes como Venecia. Sean especias o seda, vengan de cerca o de lejos. Hay... Te hemos dicho que te quedes en casa. He pagado la renta. Tengo derecho a vender aquí. Emilio no está de acuerdo. ¡No, no! ¡Alto, alto! ¡Ey, ey, ey, ey! Continuemos la visita en otro lugar. ¡Oh! Chío, quédate con su cara, ¿eh? Me quedo con su cara, ¿eh? Aquí los guardias van de azul. Y tocan los huevos, parece. A la gente. A la ciudadanía. Mira, ¿no es asombroso? ¿Te importaría comprármelo? Yo, verás, he dejado el dinero con el equipaje. ¡Eh! Mira por dónde pisas, borrico. Te ha robado. Ah, no me ha robado. Ah, joder, como se ha echado la mano así, pensaba que había robado. No, no, tengo el dinero encima. Y aquí tenemos el Palacio de la Seda, hogar de Emilio Barbarigo. Normalmente sugeriría que lo veamos más de cerca, pero con la situación actual... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar a los mercaderes bajo una sola bandera. Ha habido resistencia, en buena parte violenta. ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran que luchan por el pueblo, por la libertad o alguna insensatez parecida.
majaderías, en mi opinión. A ver. Destruido mi puesto. Exijo una indemnización. Aquí la tienes. Ah. El Dogo se va a enterar de esto. Pienso informar al consejo. Que tengas suerte, amigo. ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración del orden comercial. ¿Qué? Te lo acabas de inventar. Esa ley no existe. Desde ahora sí. ¡No! ¡Alto! Vaya. Está viendo irregularidades ahí, ¿eh? Vamos a tener que hacer una visitita de Emilio, ¿eh? Me da a mí que Emilio... tiene los días contados. Me da a mí que sí, ¿eh? Anda, nuevo taller. Este es su nuevo taller, señor Da Vinci. Para su diseño no hemos reparado en gastos. Ya lo veo. Es perfecto. Igual que el que tenía en Florencia. Le deseo muchos éxitos y espero que disfrute de su estancia en Venecia. Aquí estamos. ¡Qué emocionante! ¿Quieres entrar? Más tarde. Ahora tengo que visitar el Palacio de la Seda para conseguir audiencia con Emil. Como quieras. Pero si dispones de un rato libre o de otra página del códice, no dudes en visitarme. Mi puerta está siempre abierta. Grazie, amigo mío. Grazie. De nada. Sí, le he dado, tío, le he dado. Tío, pero si le he dado el círculo para que interactúe y le doy un abrazo. Ha estado feo este gesto, ¿eh? Por parte del juego, ¿eh? Por parte del juego. Que yo lo he hecho. ¡Leonardo! Amigo. Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ingenioso. Una sustitución numérica y un cambio de lenguaje. Dame unos segundos. Hecho. Vale, a ver qué es lo que saca. 5 páginas del códice descifradas. Un cuadrado de saludo obtenido. Anda. Y tan mal. Mira, Emilio Barbarigo. He encontrado un lugar magnífico para que explores y practiques tus habilidades. Santa María de Ifrari. Te lo he marcado en el mapa. Vale, Santa María Gloriosa de Ifrari. 32.000 en el cofre, madre mía, 32.000 en el cofre. No, no quiero ver esto. Quiero ver... quiero ver... pues esta atalaya, quiero ver, sí. Efectivamente quiero ver esta atalaya ahí. Y vamos a tener que... despejarla. Los precios son tan bajos que no creeréis que... Eres el elegido, Salvador. ¿Eres el elegido? Cuando te pongas muy pesado... ya me he cargado más de uno de los tuyos, ¿eh? Así que no te me pongas muy pesado. Tío, está muy bien que quieran cantar y todo eso... pero que no se me pongan delante, tío, a tocar los huevos. Yo solo pido que no se me pongan delante a tocar los huevos. Si cumplen con eso, yo cumpliré con no matarlos. Es simple. Es muy simple. Tú no me tocas los huevos, yo no te mato. Si tú me tocas los huevos, pues tú tienes opciones de morir. Igual que tú. Tú tienes opciones de morir también. Ah, que no he muerto. Tú, que no ha muerto. ¿No lo estoy dando? A ver, porque no me estoy enterando yo mucho de esto, ¿esta gente qué pasa? ¿Que ya no mueren de un arrojadizo? ¿Tengo que mejorar los arrojadizos o cómo está el tema? ¿Cómo funciona esto? Yo no tenía intención de matar a nadie. Yo venía a sincronizar una atalaya. Y de repente me encuentro con que me están viendo aquí unos arqueros, con que no mueren de un arrojadizo. Uy, estoy encontrando muchas cositas aquí que no me gustan, ¿eh? No me gusta eso, ¿eh? No me gusta nada. Nada. Oye, ¿subes aquí? Sí, subes aquí. ¿Eso qué es? Ah, vale, esto es un sitio de esto de los... Vamos a intentar hacer esto, a ver qué es. Esto es algo de los mercenarios, ¿no? Que es como un sitio de mercenarios. Pero no he hecho ninguno, ¿eh? No he hecho ninguno de estos. Voy a hacer uno así para ver lo que es.
Y como es algo así más secundario, seguramente lo haga yo fuera de cámaras, por mi cuenta. Pero este lo vamos a hacer y vamos a ver lo que es, que creo que no he hecho ninguno. Sobrevigas bajo piedra. Explora Santa María Gloriosa de Ifrari y encuentra el tesoro templario que se encuentra oculto allí. Entra a la iglesia. Eso en principio está cumplido. Ahora, aquí. Aquí. ¿Hay templarios? Uf, hay parkour. Hay parkour, mucho parkour últimamente, ¿eh? Mucho parkour últimamente, ¿eh? Uf. 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 Mucho parkour, ¿eh? Pensaba yo que esto iba a ser un sitio de mercenarios donde ibas a tener que hacer una matanza y no. No, nada que ver. Nada, pero absolutamente nada que ver. ¿Desde dónde empiezo? Aquí, ¿no? Supongo. Pues sí, supongo que sí. A ver, ya estando dentro tengo que hacerlo. Esto es así. Esto es así. Vale. Venimos a este lado. Por aquí no parece que vaya a subir a ningún lado. Por aquí... ¿Puedo enganchar aquí a la cuerda? No. Si no me puedo enganchar ahí, la verdad es que no sé muy bien. ¿Cuál es el camino? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer carreras? No, me da miedo que no voy a poder utilizarlas para nada. A ver, subamos otra vez aquí. Voy a hacer otra vez todo esto. Vale, llegamos hasta aquí. Subimos. ¿Y ahora qué? Ah, por aquí, joder, por la pared. Por la pared. Saltar hacia atrás. Para saltar hacia atrás, mientras cuelgas, mantén pulsado R2 y pulsa X. Vale. Nos aprendemos esa técnica, ¿eh? Y baja, ¿no? Aquí baja. Vale, podemos venir por aquí. Por aquí. Vale. Hasta aquí bien. Hasta aquí bien. Tenemos que venir por aquí a la derecha. Por aquí podemos ir de pie. Vayamos a pie. Y ahora venimos por este lado. Punto de control alcanzado. Me gusta eso. Vale. Vamos por este lado ahora. Muy bien. Muy bien. Pues igual no también. Igual no también. A ver, parece que es por aquí. ¿Tengo que bajar aquí? Aquí no se puede subir. ¿Tengo que bajar? Quizá. Sí, tenía que bajar. Bene, así tengo un camino para volver por si fracaso. Efectivamente, un camino para volver por si fracasas. Está pasando ahora mismo un carruaje de caballos aquí. Parece que estamos, ¿no? En la época de Ezio. Pero ¿no? Es en la época actual. Estamos ahora mismo en 2021. A ver, porque no encuentro yo el camino, ¿eh? Es por ahí enfrente. ¿Puedo saltar hasta ahí enfrente? No lo sé. No lo veo claro. ¿Puedo saltar aquí enfrente? Sí. Diría que aquí enfrente, sí. Bueno, a ver, diría que aquí enfrente sí. Pues me daba la sensación de que sí, de que evidentemente podía saltar ahí. Otra cosa es que se haya querido agarrar. Pero vamos, saltar podía saltar de sobre. No me toques los huevos. No me vengas aquí a tocar los huevos. ¿Y ahora dónde ha caído esto? No me marcas.
¿Dónde ha tirado esto para volver? Pues que no tengo ni idea de dónde ha tirado esto para volver. Pero no tengo ni idea. Vale, voy a subir aquí arriba a ver si lo veo. Ah, es aquí. Ahora, todo eso. ¿Subes? Vale, que veía que te costaba un poco. ¿En qué punto estamos? Ah, estoy exactamente aquí. Vale, es que estoy exactamente aquí y es que no sé cómo sigue esto. A ver. Si subo aquí, ¿no? No agarras aquí a la madera esta. Vale, creo que es aquí enfrente de la pared. Es aquí enfrente de la pared. Era ahí enfrente, vale, correcto. Sube. Tiramos. Vale, balanceo. Pues balanceo y vamos a la plataforma aquella. Vale. Muy bien. Ahora, desde aquí. Supongo que será aquí enfrente. Tío, no me apetecía a mí otra vez parkour extremo. No me apetecía a mí otra vez todo este parkour, Ya nos hemos comido hoy para una tumba mucho parkour. No esperaba tener que hacer ahora también. Que pensaba que esto de los mercenarios era otra cosa. De los templarios era otra cosa. Supongo que tengo que bajar por aquí. Vamos a suponer que tengo que ir por aquí. Vale. Punto de control alcanzado. Baja. Bueno, no sé si baja, ¿eh? Ah, no. Baja, ¿no? Hemos tirado esto, ¿no? Pero hay que seguir por arriba, claro. Por abajo, ¿dónde voy a ir? Vale, es por aquí. Vale, estamos al otro lado. Y espero que esto no esté ya mucho más lejos, la verdad. Nos estamos recorriendo aquí la iglesia entera ya por arriba. Por todas las estructuras que hay. No me vengas aquí a tocar los huevos, ¿sabes? Más subida. Otra vez, otro palo al que agarrarse. Y otro salto que tendremos que dar ahora. A ver. Sí. De aquí al frente y el frente ya a la casa, ¿eh? A tu casa, hecho. A la casa de Leonardo. El taller. Abre la puerta. ¿Qué puerta? Pues esa que tenemos aquí delante. ¿Por qué hemos llegado? Uf, madre mía, ¿eh? ¿Y todo para qué? Espérate, ¿eh? A ver lo que voy a encontrar aquí. Espérate, ¿eh? La caja fuerte templaria. Vale, al margen de la caja fuerte. ¿Qué encontramos en este cofre? 500. Bueno, 500 y 500 son 1000. Y hay otro ahí, 1500, quizá 2000. Vale, 1000. Con esto son 1500. Vale, son 2000. A ver, 2000 está bien. 2000 está bien. Y después. Y después esto. Que no sé lo que hay aquí. Quizá uno de los tesoros del juego. Y por completar la misión también nos harán algo, ¿eh? A ver. Ah, 2000 más 2000. Son 4000. 4000. Y supongo que ahora por salir de aquí también nos darán algo. Bueno, por completar la misión. Más que por salir de aquí. Sobre vigas. Bajo piedra. Sincronizado. ¿Das algo? A ver, 4000 está bien, ¿eh? Parece que no me dan nada más. Bueno. Bueno, 4000. No está mal.
No está mal. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Pues ahí queda. Ahí queda esto. Ahí queda esto, chicos. Aunque claro, ahora estoy haciendo 10.000 cada 20 minutos. No, más de 10.000 cada 20 minutos. ¿Es relevante conseguir 4.000? No. No. Pero bueno, hemos visto esto. Hemos hecho uno. Uno y no más. Vale, uno y no más. Bueno, pues... uno y no más. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues la atalaya, mira, si es que vamos a subir a la atalaya, tío. Si es que esto me lo he encontrado de casualidad. Objetivo era subir a la atalaya. A ver, por aquí, ¿se van a alertar los guardias si van subiendo por aquí? Es probable. Me importa. Me debería importar, ¿no? Vale, no me han terminado de ver, así que... sin problemas. Vamos a subir por aquí. Seguimos subiendo. Y yo creo que aquí ya está el trono de nadie. Yes. ¿Qué hay uno ahí? Por ahí no creerás. Lo siento, tenía que venir a matarte porque te estaba viendo yo a ti un poquito pesado. Sí, un poquito bastante pesado. A ver, ¿por dónde subo? Porque estaba intentando subir por ahí, no podía. A ver, ¿este ladrillo que resalta? ¿No? ¿No enganchas ese ladrillo que resalta? ¿No? Pues... a ver, ¿por dónde subo? Gira, gira, gira. Ah, joder. Aquí hay un techito. Aquí hay un tejado. Súbete al tejado. Y desde ese tejado podremos coger ahora más impulso. Y con más impulso... ¿no es esto lo mismo de antes? ¿Esto es lo mismo de antes? ¿Y si esto es lo mismo de antes? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Porque no estoy encontrando yo la forma de subir, ¿eh? Un impulso más arriba no llego. No subes, tío. En serio, no subes. Me tengo que agarrar a... a ver. Me tengo que poner en alguna posición que me permita pegar aquí un salto. Un salto de la hostia, ¿no? Eso es. Y a ver, aquí subes. Desde aquí subes, no me toques los huevos. Desde aquí subes. ¿Cómo no? Desde aquí tienes que subir ahí arriba. Pues si no, ya me dirás cómo. Oh, a ver, chicos. Para subir a una atalaya. Para subir a una atalaya. Joder, es que hay atalayas que te tocan los huevos, pero de mala manera, ¿eh? Vale, si no es así, ¿qué mierdas tengo que hacer yo para subir? Porque aquí tenemos otro que resalta, otro ladillo de estos que resalta. Si no bajas, te vas a arrepentir, estúpido. Bájate de ahí. A ver. Muévete, que no quiero que me... que se alerte el inútil ese. Vamos a ver, si es que no hay otra forma de subir ahí arriba. Si es que me tendré que agarrar al ladrillo, y del ladrillo, pues tendré que subir al otro. Si es que no hay más historia. Tendrás que subir ahí arriba. Pero si es que llega saltando, tío. Si es que llega saltando, seguro. 100%, vaya. 100%. Llega 100%. 42.000 en el cofre, madre mía. El cofre sigue acumulando, ¿eh? Sí que no sé. ¿Qué hago? Joder. Estaba pensando en una posibilidad ahí de... de correr en la pared esta y... correr en la pared esta y saltar hacia el otro lado, hacer un... No, pero no tiene que saltar antes, no tienes que saltar antes, es hecho. A ver, voy a intentar aquí esto del salto avanzado, a ver si consigo hacerlo, pero...
Si no me da a mí que la toalla esta salga aquí, ya la descubriré. Vale, pues eso es lo que quería intentar. Lo acabo de hacer y ya habéis visto que ha servido de una mierda. Pues no sé cómo se sube. Hay plumas aquí. Con elevado. Parece ser que no hay plumas. Oye, chico, pues si no se sube así, pues no sé qué magia tengo que hacer yo para subir aquí. No sé qué magia tengo que hacer para subir aquí. ¿Por qué no te pones aquí de pie, tío? Pero si te puedes poner aquí de pie. Mira el espacio que hay, ¿eh? Mira el espacio que hay. Te puedes poner aquí de pie, vamos. Pero de sobra. De sobra. Aquí te quedas. Aquí te quedas. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Voy a dar otra vuelta por aquí arriba. A ver si en algún sitio le da por subirse. ¿Te da por subirte? No, no te da por subirte, ¿no? Bueno, está el inútil este. ¿Lo puedo asesinar? Sí. Ya se han empezado a contar historias de que un asesino se encuentra entre nosotros. Bueno, sí, soy yo. Hola. Hola, ya empiezan las historias del asesino. Eso es cuando va subiendo la notoriedad. Aunque ahora mismo la tenemos bastante baja. Ni siquiera un 25%. Es que no sé cómo se sube la atalaya, tío. Igual hay algún salto, alguna cosa que yo todavía no he descubierto. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero aquí no hay nada para agarrarse. En esta cara. Que es la más fácil, ¿no? Es donde estamos de pie, donde tenemos superficie y tal. Aquí no hay nada. Y después aquí, pues... pues aquí ya me dirás. No agarra. ¿Veis? No agarra. Con eso blanco de ahí arriba. Mira, no sé cómo se sube aquí, chicos. Me voy, ¿vale? Lo he intentado. No es posible. Vamos al agua. Vamos al agua y del agua... del agua casi que... sí, casi que voy a dejar el episodio de este. Casi que sí. Oye, ¿subes? Sin rayarte, si puede ser, hecho. Vale. Pues bueno, pues salimos del agua. Mira, hay un cofre ahí. Vamos a pillar este cofre. ¿Este cofre cómo contiene? ¿Qué contiene? 500. Que no sé cómo. He perdido el nombre de esto. ¿Cómo eran? Firoles. No lo sé. Hecho no mató a ciudadanos. Bueno, ya. Pero es que ese se ha puesto especialmente pesado. Yo he avisado. Primer juglar, ¿no? Esto es un juglar. Primer juglar que mató aquí en Venecia. Y estoy seguro de que no será el último. Chicos, dejamos esto aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio de Assassin's Creed 2. Game over.